Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeizanara Flores y vamos a ver en este cuarto capítulo de nuestro curso de senos, vamos a ver cómo realizar la actualización utilizando SetHub. Antes de continuar, te recomiendo suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir nuestros últimos videos. Así que manos a la obra, vamos a realizar la actualización de nuestros senos. Acá estamos con el usuario senos, vamos a ver. Bueno, acá tenemos permiso denegado, un segundo. Vamos a mover este archivo a una carpeta que tenga acceso senos, el usuario senos, acá lo tenemos. Ok, ahora sí nos movemos. Uy, su senos. Se escucha realmente chistoso el nombre, pero bueno. Ok, acá lo tenemos, hacemos en hub, otra vez, en hub, install. Senos Core. Listo. Acá vamos a proceder a actualizar nuestros senos. Es muy probable que nos vaya a solicitar que debemos desactivar el senos o apagar el servicio para poder realizar la actualización. Además, me está advirtiendo que el sistema después no se puede hacer un downgrade sí, un downgrade como tal, ¿vale? Así que no nos importa. Me está preguntando, vamos a utilizar estos pasos para instalación, ¿cierto? Entonces solamente vamos, me dice, no pasos no destructivos, ¿qué hemos de hacer? Verificar que todo esté bien, verificar que obviamente no se vaya a presentar ningún tipo de problema, definir las variables del sistema, etcétera. Todo esto ya lo ha hecho nuestro autodeployment, el script de autodeployment, que está en GitHub. Entonces acá solamente es esperar a que se realice dicha instalación. Nosotros lo tenemos en una máquina virtual, así que es muy fácil para nosotros hacer un downgrade. Realmente, entonces, es una de las ventajas de tener esas máquinas virtuales o realizar snapshots de las máquinas virtuales, ¿ok? Vamos a esperar a que se termine de aplicar nuestra actualización. Ok, vemos que es muy similar al proceso que estaba manejando. O cuando estábamos haciendo el autodeployment, él hacía exactamente lo mismo. Si te dices cuenta, él hace todas esas mismas validaciones. Ok, ya se ha realizado la instalación del senos, la actualización del senos. Realmente me dice que la actualización ha sido suficiente. Por favor, actualizar todos los hubs o todas las conexiones y los colectores. Listo. Ya está arriba nuevamente. Vamos a mirar, vamos a hacer un reload de nuestra interfaz. Vemos que efectivamente está abajo. Entonces vamos a hacer esto, service, senos, start. Ok, acá tengo que pasar la root. Service senos start. Para arrancar el servicio nuevamente y pues obviamente tener otra vez acceso a nuestra interfaz. Vamos a esperar un momento. Ok, ya están arriba los servicios. Vamos nuevamente acá. Vemos que ya cargó.
Bueno. Ahí tenemos nuestra interfaz nuevamente. Vamos a ver si está cargando adecuadamente. Listo. Vamos a ver la carga del sistema. La carga está bien, normal. Vamos a ver la utilización del disco. Solamente 3,5 GB de 72, de 80 GB disponibles. Entonces estamos bien por el momento en almacenamiento. Listo. En el siguiente video vamos a ver qué es esta interfaz y cómo interpretar esa interfaz. Así que nos vemos en el siguiente video. Allí te espero.